Este es el pasaje 2 de la colonia Amatepec en Soyapango, parte de las gradas que colindan con la cancha colapsaron. Doña Rosa Díaz tiene su casa a la par de este problema y teme que su vivienda sufra consecuencias si no se repara pronto el problema. Sí, el problema es que como se están hundiendo las gradas, ¿verdad? Y está a la par de la casa, nosotros allá adentro oímos de que son pocos de tierra que se desprenden, incluso la parte de la sala ya está hundido. Alcaldía dijeron de que no era problema de ellos, que fuéramos a obras públicas. Fuimos a obras públicas, fuimos a Fonavipo también, pero dicen de que no les corresponde a ellos, hay que no hayamos qué hacer. Entonces estamos viendo a ver si particularmente lo podemos hacer, pero cobran una barbaridad. Así es que no sabemos qué hacer. Esto afecta el tránsito para los habitantes. Con este sector en mal estado ya nadie puede pasar por aquí. Han colocado ramas y plástico para evitar que alguien sufra un accidente y que sigan dañándose lo que queda de las gradas. En el mismo pasaje existió una fuga de agua y desconocen si este derrame ocasionó que se volviera susceptible el terreno. De hecho, el agujero ya tiene varios meses abierto después de su reparación y esto también está causando daños en otras viviendas del pasaje 2. Creo que empezó desde hace como 3 meses que lo vinieron a reparar. Dijeron de que eso ya ellos no lo arreglaban, que eso ya era otro grupo que tenía que venir de ANDA. Nos está afectando porque cada vez que llueve, eso se está lavando. Entonces, ahí entre todos nos ayudamos y pusimos plástico y piedras para que eso ya no se siguiera lavando, porque ahí hasta las gradas están yendo de la otra casa. El problema es grave. Hay más calles dañadas por reparaciones de fuga de agua que quedaron abandonados y con las lluvias se han convertido en cárcavas peligrosas para los habitantes, ya que son muy profundos y obstruyen el paso vial de los habitantes de la colonia Amatepec. Tengamos en cuenta que aquí esta colonia tiene más de 40 años. El problema es que las tuberías ya son viejas, vienen los de ANDA supuestamente a arreglar el problema, pero dejan ahí los orificios y eso es un atentado, pues, tanto para los transeúntes como para los automovilistas. Los habitantes piden con urgencia la inspección de la zona, ya que asegura que les preocupa que las vías principales colapsen y queden incomunicados. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.